Infinity War ha supuesto un tremendísimo punto y seguido a estos 10 años de universo cinematográfico de Marvel. Superhéroes a cascoporro, leches por todos lados y spoilers por doquier. Pero por mucho poderoso que veamos, sin lugar a dudas, es una película que no está protagonizada por ninguno de ellos. Ni Iron Man, ni el Hombre Araña, ni Capitán América, ni Visión, ni siquiera por Groot. El titánico protagonista de este film es, sin lugar a dudas, Thanos. El coloso morado acapara todas y cada una de las escenas en las que aparece. Bueno, pero mucha culpa de eso la tiene que esté acompañado de su guantelete del infinito con cada una de sus gemas. Y creo que es un buen momento para dar un repaso a las más interesantes antes de que salga Endgame. Ah, sí, se me olvidaba deciros que en este vídeo me va a acompañar Hierro. Y no, no me refiero al Hombre de Hierro, que de momento no contesta mis llamadas. Pero antes de seguir yéndonos por las ramas con chistes malos sobre superhéroes, volvamos al tema de Thanos y sus piedras preciosas. Aunque, según tengo entendido, ya vienen de mucho antes del MCU. Pues sí, porque las gemas del infinito son de hace muchos años, ya en los cómics, con diferentes nombres, formas, colores y poderes, pero en este vídeo nos centraremos en las del universo cinematográfico, que para algo es el universo de moda. ¿Qué son las gemas del infinito? Por si alguno anda un poco perdido, pongamos un poco de contexto. Mucho antes del nacimiento del mundo había seis singularidades en la no existencia. Y debido a la explosión del Big Bang, estas seis singularidades se comprimieron en seis gemas y fueron lanzadas a la existencia. Cada una de ellas representa y controla una de las facetas del universo: alma, realidad, mente, poder, tiempo y espacio. Cada una de ellas, ya por sí sola, tiene un poder inimaginable. Pero si alguien fuese capaz de juntarlas todas, básicamente sería un dios. Pero un dios de verdad. Omnipotente, omnipresente y omnisciente. No como los de Asgard, que esos son unos pringados. La gema del alma de color naranja es la más misteriosa del universo cinematográfico, dado que a día de hoy todavía no se han mostrado realmente sus poderes. Pero algo que podemos sacar de los cómics y de la escena final de Infinity War es que esta gema es capaz de absorber, robar, manipular y alterar almas tanto vivas como muertas, pudiendo llegar a usar las almas que va atrapando en su mundo gema, dado que funciona como un universo de bolsillo. ¿Como un miniverso de Rick y Morty? Pues en teoría sí. Además, se dice que a máxima potencia te permitiría prácticamente controlar cualquier alma en todo el universo. Y sí, suena bastante bien, pero es una pena que esta gema tenga conciencia propia y que además intente controlar a su usuario. La segunda en nuestra lista sería la gema de la realidad, de color rojo, y como su propio nombre indica, es capaz de manipular la realidad a su antojo, concediéndole deseos a su portador incluso cuando contradicen las leyes físicas, o pudiendo crear universos paralelos a voluntad. Es curioso, porque parece que esta gema es la única del universo cinematográfico que es capaz de manifestarse de una forma diferente a la de una gema, comportándose como un fluido. La tercera sería la gema de la mente de color amarillo y que permite a su portador aumentar sus capacidades psíquicas, llegando a ser capaz de lanzar rayos, acceder a los sueños de la gente o incluso de leer y controlar la mente de otros. A su máximo poder te hace ser capaz de escuchar la mente de cualquier persona de todo el universo. La gema del poder, de color morado,
confiere a su portador habilidades físicas sobrehumanas, como resistencia, fuerza, lanzar rayos, y es capaz de potenciar a las otras gemas para que alcancen su máximo potencial. Si la propia gema del poder es controlada en su auge, básicamente te brinda la omnipotencia. La gema del tiempo, de color verde y como bien imaginaréis, permite tener un control total sobre el flujo del tiempo. Detenerlo, rebobinarlo, acelerarlo, viajar a cualquier época tanto futura como pasada, e incluso puede ser utilizada como arma al ser capaz de encerrar enemigos o a lugares en bucles temporales, o para rejuvenecer y envejecer a placer. Y si se controla con maestría, es capaz de conceder a su portador omnisciencia, siendo capaz de conocer cualquier evento tanto del pasado como del futuro. Y por último, la gema del espacio, de color azul, que evidentemente otorga a su portador la habilidad de controlar el espacio, pudiendo teletransportarse a voluntad. En su máximo poder, la gema del espacio confiere a su portador omnipresencia, pudiendo ser capaz de estar en cualquier lugar a la vez. Como podéis ver, todas y cada una de ellas son inmensamente poderosas, incluso por separado, por lo que son un botín muy preciado para cualquiera que oiga hablar sobre ellas. Pero la cosa no es tan sencilla. Dado que si un simple mortal o alguien que no es un ser superior toca directamente una de estas gemas, lo mejor que le puede pasar es que se muera en el acto. Y si no os lo creéis, preguntadle a Cráneo Rojo. Por ello, las gemas se nos han presentado dentro de distintos soportes, excepto la del alma, que como es la última que ha aparecido, pues oye, se cree guay o algo. La de la realidad toma forma de un éter simbiótico y además es encerrada en un contenedor especial. La de la mente al principio está contenida dentro de una joya en el centro Chitauri, la del poder en un orbe, la del tiempo en el ojo de Agamotto y por último, pero no por ello menos importante y la cual es la razón de ser de este vídeo, sería la del espacio en un cubo llamado Tesseracto. ¿Tesseracto? Menuda palabra más chula y curiosa. Seguro que muchos ya la habíais oído antes, pero ¿realmente sabéis lo que es un Tesseracto? ¿O la verdadera forma que tiene? ¿Y por qué precisamente la del espacio lleva ese nombre? Tocará ponerse el sombrero de explicar la asignatura más apasionante, divertida y viral en YouTube. ¿Las... matemáticas? Gary, ni aunque tuvieses la gema de la realidad, eso sería viral en YouTube. Mierda, tienes razón. Bueno... vamos a intentarlo igualmente. Un tesseracto es un hipercubo, y un hipercubo es un cuerpo geométrico de dimensión n, vamos, el número natural que queramos, cuyos lados son de la misma longitud y están alineados con cada una de las dimensiones de su espacio. O lo que es lo mismo y en cristiano, un ejemplo de hipercubo es un cuadrado. O como resulta evidente, un cubo. El cuadrado sería el hipercubo de dimensión 2, mientras que el cubo sería el hiperídem de dimensión 3. Y supongo que pensaréis que hasta aquí llega la cosa, dado que vivimos en un mundo tridimensional y no podemos imaginar nada más allá. Pero para las matemáticas eso no es así, y podemos operar con dimensiones mucho mayores a las nuestras. Y si consideramos un hipercubo de 4 dimensiones espaciales, obtenemos un tesseracto. Y si ya es jodido imaginarse un bicho tetradimensional, ya ni os cuento un decaracto que es un hipercubo en 10 dimensiones. Si todavía no entendéis muy bien lo que es un tesseracto, no os preocupéis, que entender lo que es, pues no es tan complicado, pero verlo ya es otra cosa. Básicamente, el tesseracto es al cubo, lo mismo que el cubo es al cuadrado. Y esto se ve fácil con la manera de representarlo en 3D, que es el mundo que podemos ver. Y serían estas tres. Una cruz tope chunga, un cubo embarazado y una estrellita. Bonitos nombres te has buscado, ¿eh? Es verdad que no son muy científicos, pero es que es la mejor manera que se me ocurre de describirlos. En fin, a ver, para entender el primer ejemplo, el de tu cruz tope chunga, podemos coger un cubo y desdoblarlo para que esté en 2 dimensiones. Obteniendo una especie de cruz compuesta por 6 cuadrados, pues con el tesseracto y el cubo sería lo mismo. Y podríamos desdoblar al de 4 dimensiones en 3 para obtener la misma cruz, pero esta vez compuesta por 8 cubos como la que podemos ver en el cuadro Corpus Hypercubicus de Dalí. Y si te estás preguntando cómo habría que doblar esos cubos para obtener un tesseracto, hay hasta patrones que lo explican, pero es imposible realizarlo en nuestro mundo tridimensional. Lo que estaríamos viendo en el segundo ejemplo, el del cubo embarazado, sería más o menos su sombra,
o lo que es lo mismo, su proyección en tres dimensiones. Como bien vemos en este capítulo de Hora de Aventuras, una pompa de dos dimensiones dejaría una sombra de una dimensión. Imposible de ver para nosotros dado que carece de ancho, pero dejémoslo pasar por alto. Una pompa de tres dimensiones dejaría una sombra de dos dimensiones y... sí, una pompa de cuatro dimensiones dejaría una sombra en 3D, que estaría compuesto básicamente de los cortes de nuestro mundo en tres dimensiones con el objeto en cuatro. Por lo que esta sombra puede ser desde un simple cubo, pasando por un cubo preñado hasta un amasijo de vértices que marearían al más pintado. Y luego la estrella, bueno, la vamos a mencionar simplemente porque también aparece en el cuaderno de Stark junto al cubo embarazado, pero no veo necesario ni tampoco recomendable que me ponga a explicaros lo que es un diagrama de Haas. Y como bien podéis imaginar, en el caso del universo Marvel se han decantado por un cubo para representarlo. Me imagino que heredado de tener que dibujarlo en tropecientos mil cómics. Pero bueno, ahora que más o menos podemos medio comprender lo que realmente es un tesseracto y su relación con la cuarta dimensión, ¿por qué eligieron este concepto para el envoltorio de la gema del espacio? ¿Tiene acaso alguna relación con los saltos interespaciales? Pues la respuesta es que sí. Y para entenderlo mejor, he liado al bueno de hierro para que os haga una representación de ello al más puro estilo Carl Sagan. ¡Adelante, férreo! Hola de nuevo, las excusas que te montas para quitarte trabajo de encima, Gary? A ver, evidentemente todo esto son conjeturas. Pero imagina que vives en un mundo de dos dimensiones en el que por alguna razón hay un muro con mogollón de kilómetros de largo, pero solamente cuenta con 2 centímetros de alto. Pero esto último es imposible que lo sepas. No puedes escalarlo ni siquiera excavar por debajo. Dado que solamente te puedes mover hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia adelante y hacia atrás, pero bajo ninguna circunstancia puedes moverte hacia arriba y hacia abajo. De hecho, ni siquiera sabes eso que significa de arriba y abajo. Tu única opción es rodearlo, tardando muchísimas horas en hacerlo. De repente aparece un amigo tuyo que, como tú, vive en un mundo de dos dimensiones. Pero él dice que cuenta con un cuadrado que le permite teletransportarse al otro lado en apenas muy pocos segundos y sin esfuerzo. Crees que tu amigo está un poquito chalado, por lo que tú continúas con tu camino, pero de repente desaparece. Gracias a su cuadrado mágico, tu amigo ha sido capaz de moverse hacia arriba en una tercera dimensión. Ha sido capaz de saltar esa barrera que en dos dimensiones era físicamente imposible, y además ha llegado a su destino mucho antes que tú. Pues más o menos así sería el funcionamiento de la gema del espacio. Pero entre tres dimensiones y cuatro. Y otra manera de explicarlo sería el caso que se nos dan en algunas películas como Interestelar con los agujeros de gusano, haciendo que sus naves sean capaces de recorrer miles de años de luz en apenas unos segundos, atravesando el espacio. Como vemos, el tesseracto permite crear portales a voluntad y es gracias a la cuarta dimensión que aquel poseedor de la gema del espacio obtiene la omnipresencia. Al final puede que el vídeo sí que nos haya quedado un poco denso. Bueno, esto es YouTube, nada como vérselo un par de veces para entenderlo bien. Y para dejar unas buenas visitas, que nunca está de más. Pues ya solamente me queda decir que muchísimas gracias a todos por vuestro tiempo. Y evidentemente muchísimas gracias a Hierro por haberme ayudado a explicar de una manera mucho más clara todo este lío de tesseractos y cuartas dimensiones. Se podría decir que en tu canal el mayor superpoder es tener cara. Oye, si la necesitas para otra ocasión, pues oye, ya sabes dónde estoy. Pasaos por el canal de Hierro, que tiene vídeos sobre Pokémon, Zelda, Kingdom Hearts, cine... un poco de todo, un poco de variedad, que es lo que nos gusta. Muchísimas gracias, Gary, pero ahora mismo estoy deseando ver qué nos tienen preparado los hermanos Russo y oye, por si acaso, me voy a llevar unos cuantos pañuelos al cine porque creo que vamos a llorar bastante. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y disfrutad de Endgame.
Tony necesita a Gary.